Señor, abre mis labios. Tierra y cuanto la llenó de luz.
Dios mío, tus caminos son santos. Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, tengo que extiendo las manos. Descanso y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios vivo y meditando me siento desfallecer, sujeta los párpados de mis ojos y la habitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto: ¿es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos? Se ha agotado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios se ha olvidado de su bondad, por la cual cierra sus entrañas. Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Corazón se regocija por el Señor. Me humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se mide de mis enemigos, porque gozo por tu salvación. Señor, no hay roca
se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que le dé trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orden. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. Señor reina, la tierra goza. Se alegra la ciudad innumerable. Tierra y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza el abuelo, abrazando en torno a los enemigos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción,
la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y digámosle confiados, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día, que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas.
Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz para que, avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Jesucristo nuestro Señor alaba la fe de una mujer diciéndole: mujer, tu fe es muy grande. Que se realice lo que deseas. Y su hija queda curada. Nosotros también venimos a celebrar el santo sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor con ese espíritu de fe a toda prueba. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en nuestra fe. Ciertamente todos nosotros aquí presentes tenemos fe, pero que esa fe crezca en nosotros y se realice la caridad hacia nuestros hermanos. En esta Santa Misa le estamos pidiendo a Dios por los peregrinos del Mercado Hidalgo de Jupilco, Estado de México. Bienvenidos a ustedes, peregrinos, a la casa de nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella es nuestra madre, nuestra patrona, siempre peregrina con nosotros y nos bendice abundantemente. Démosle gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha concedido. Y también pidamos a Dios por la paz y la justicia de Dios en el mundo entero, especialmente en nuestra patria. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, suprema unidad y caridad verdadera, da a tus fieles un solo corazón y una sola alma, para que el cuerpo de tu Iglesia
se mantenga en concordia, ya que se apoya en la profesión de la verdad, esté afianzado en una sólida unidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Números. En aquellos días, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo: envía a algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán, que le voy a dar a los hijos de Israel. Al cabo de 40 días volvieron los exploradores, después de recorrer toda aquella tierra. Fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación: fuimos al país a donde nos enviaste y de veras mana leche y miel, como puedes ver por estos frutos. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Y hasta hemos visto ahí gigantes descendientes de Anac. Los amalecitas ocupan la región del sur. Los hititas, amorreos y jebuseos ocupan la montaña. Y los cananeos, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb, uno de los exploradores, calmó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés y les dijo: vayamos y conquistemos el país, porque sin duda podremos apoderarnos de él. Pero los demás hombres que habían ido con Caleb dijeron: no podemos atacar a ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal del país que habían explorado, diciendo: el país que hemos recorrido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es muy alta. Hemos visto hasta gigantes descendientes de Anac. Junto a ellos parecíamos saltamontes, y como tales nos veían ellos. Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Entonces el Señor le habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo va a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí. Ve y diles: por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo, de 20 años para arriba. Les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caleb, hijo de Jefuné, y de Josué, hijo de Nun. Así como ustedes emplearon 40 días en explorar el país, así cargarán con sus pecados 40 años por el desierto, a razón de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que haré con esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto van a consumirse, y en él van a morir. Palabra de Dios. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Hemos pecado igual que nuestros padres, como
cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Tus obras y no se fiaron de tus designios. Su apetito era insaciable en el desierto y te provocaron, Señor, en la estepa. Salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio.
Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor le dice a esta mujer cananea: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en ese instante, su hija quedó curada. No sin antes tener un proceso, esta mujer, en el crecimiento de su fe. Va al encuentro de Jesús y le suplica: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está enferma. El Señor no pronuncia ninguna palabra, ni una palabra. Ustedes han oído posiblemente a algunas personas, y a nosotros también a veces nos sucede esto. Le pedimos a Dios y ni siquiera escuchamos una sola palabra. Parece que no nos oye. Está lejos de nosotros. Pero hay gente que reza por nosotros. Rezamos nosotros por la gente, por nuestros amigos. La iglesia reza por nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Algunas personas dicen: estamos mejorando. Otros dicen: está peor. Y otros dicen: todo es igual. Desde el principio del mundo, todo sigue igual. Esta mujer no se desanima, se acerca a Jesús directamente, se arrodilla ante él y le suplica: Señor, ten compasión de mí, mi hija está enferma. Después de haber escuchado aquellas palabras tan duras, aparentemente, de Jesucristo nuestro Señor. No es bueno quitar el pan a los hijos y dárselo a los perritos. Parece una comparación en la cual los hijos es el pueblo de Israel y los perritos todos los demás pueblos paganos. Sin embargo, no se desanima esta mujer. Es constante, fiel a su amor a su hijita, y también sigue creyendo en Jesús. Por eso le dice:
Señor, es cierto lo que dices, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué grande es tu fe, mujer. Qué grande es tu fe. Que se realice conforme lo deseas. Y la hija quedó curada. También así nos sucede a nosotros. Ojalá que imitemos un ejemplo más bonito todavía, de una mujer de mucha fe. ¿Se acuerdan? En las bodas de Caná. La Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, le dice: Hijo, no tienen vino. Y él le responde, aparentemente, con palabras muy fuertes: Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, ¿qué dice la Santísima Virgen? Le dice a los sirvientes: Hagan lo que Él les diga. Ayer, en la transfiguración de Jesús, nuestro Padre Dios nos dijo: Él es mi Hijo, mi amado. Escúchenlo, escúchenlo. Y ahora nos dice la Santísima Virgen: Hagan lo que Él les diga. Y en otra ocasión, que iba la Santísima Virgen María y los hermanos, los parientes de Jesús, a verlo, la casa estaba llena de gente, no podían pasar. Sin embargo, fieles a este encuentro con Jesús, permanecen ahí hasta que lo encuentran. Y van al asunto al que iban. Vemos pues la fidelidad. Pero todavía más, algo que nos llega más a nosotros por ser tan cercano, aquí el Cerro del Tepeyac. Dos pueblos muy buenos, muy buenos. El español y el indígena. Creen en ese Dios del cual han vivido siempre, pero muy de diferente manera. Casi diríamos imposible de que haya un arreglo entre ellos, un verdadero diálogo, una verdadera paz. Sin embargo, la Santísima Virgen María de Guadalupe hace precisamente lo que parece imposible, esta mezcla. Precisamente nosotros somos un pueblo nacido de esta mezcla, el indígena, el español, y tenemos a María como madre. Y no solamente esto, sino que vivimos en paz, nos amamos. Amamos nuestra sangre que corre por nuestras venas, española e indígena. Hay paz entre nosotros. Eso no quiere decir que no haya diferencias. Somos personas, somos pueblo. Lo malo sería que pensáramos exactamente igual. No, somos personas. Sin embargo, hay unidad en la fe, en la caridad, en el amor. Con problemas, con dificultades, con caídas. Pero seguimos adelante. La Santísima Virgen hace esto. Precisamente, y ahora, el signo más grande que tenemos en esta imagen de la ciudad de Guadalupe es esta flor que representa a Cristo Jesús, a su iglesia, que somos nosotros, que está por dar a luz. ¿Qué nos hace pensar esto? Es cierto, hemos avanzado mucho, pero a lo mejor nos falta mucho más todavía en avanzar. ¿Cómo es posible que haya eutanasia, abortos, venganzas, crímenes, robos, corrupción? No pueden acabar de nacer este pueblo. Pero tenemos una promesa de Jesucristo nuestro Señor. Habrá un solo rebaño, un solo pastor.
una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Señor. Y ayer lo veíamos en la transfiguración, precisamente la primera lectura, cómo este profeta ve a un anciano con gran poder y majestad y una nube que lleva a uno que parece hombre. En esta escena nos dibuja precisamente a la Santísima Trinidad, el anciano Dios Padre, la nube del Espíritu Santo, esto que parece hombre, no solamente parece, sino que es verdadero hombre, Jesucristo nuestro Señor. Y Dios le entrega todo poder, toda gloria, el imperio. ¿Y qué nos dice de ese imperio? Que nadie lo podrá destruir, nadie, permanecerá para siempre. Hombre, ahí en Cristo está nuestra victoria, ahí en Cristo está nuestro triunfo, nuestra alegría, nuestra vida, aquí en la tierra y en el cielo. ¿Qué más queremos para seguir a Jesús? Para amar a Dios con todo nuestro corazón, para amarnos unos a otros. Y el que ama viene de Dios, es hijo de Dios, conoce realmente a Dios. Ese es el que sí conoce a Dios, el que ama. Ojalá que no nos compliquemos la vida. Seamos sencillos, humildes, pobres, confiando siempre en Dios. Pase lo que pase, nadie nos quitará el amor que Dios nos tiene a nosotros. Nada, nada nos quitará el amor que Dios nos tiene. Guardemos un momentito de silencio. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo. Después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Padre, escúchanos. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Padre, escúchanos. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por el eterno descanso del Padre José Narváez, de la señora Margarita Tinoco, la señorita Miriam Miriel López Melquiades Modero. Oremos. Padre, escúchanos. Por la salud de María Cervanda Peralta, por la familia Filemón Gabriel, por la familia Rojas Filomeno, por la salud de Alan Amauri, Lorenza Oliva, Juan Peralta, Mario Díaz Romero. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos del Mercado Hidalgo de Tejupilco del Estado de México, oremos. Escúchanos. Escucha, Señor, nuestras plegarias, ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que por medio de tus sacramentos y tus mandamientos nos renuevas conforme a tu imagen, dirige compasivo nuestros pasos por tus sendas para que, en virtud de este sacrificio que te ofrecemos, nos concedas el don de la caridad que esperamos recibir de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y da plenitud y gobierna toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
habiendo recibido el sacramento de la unidad, concede, Señor, a quienes hemos convivido hoy en tu casa, en santa concordia, que poseemos aquella paz que hemos dado y conservaremos la que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Bendice también sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.